Otro día más de esta miserable vida. Sin nada que hacer como siempre, y cuando estoy así saco mi lado más mugroso posible. Así que el día de hoy ando más otaku que nunca y les vengo a hablar de caricaturas gringas que han hecho referencias a animes. ¿Por qué? Porque sí. Si hay una industria que le puede hacer frente a las series americanas, esa es la industria del anime. Y no es para menos, los otakus se han reproducido como las bacterias. Lo que antes era lo más condenado por los bullies, ahora es la nueva moda. A día de hoy es muy difícil encontrar a una persona que no haya visto un anime en su vida. Descartando los populares tipo Pokémon, Naruto, Dragon Ball, los que se pasaban por TV abierta. Muchos escritores y directores han sido influenciados por animes. Tenemos el caso de Christopher Nolan, que tomó como inspiración Paprika para hacer Inception. O Aronofsky con El Cisne Negro, que tiene mucho de Perfect Blue. Y pasa lo mismo con las series animadas, que nos han dejado ver que hay otakus infiltrados en la producción con tanta referencia que vemos últimamente. Ya mucho relleno, vamos a darle. Los Simpson y South Park. Estas dos series animadas le dedican un capítulo a cualquier mamada que esté de moda. Y entre esas mamadas no podía faltar el anime. En Los Simpson tenemos capítulos como el de la casita de terror, en donde parodian por completo la trama de Death Note. Merecemos. En el caso de South Park hacen lo mismo pero con Naruto. Además de ambas hacer múltiples referencias a Studio Ghibli, Sailor Moon y Pokémon. Fuera de los shonen, probablemente el anime más popular sea Evangelion. Curiosamente, este no es muy apto para todo el público, por los temas tan densos que maneja y una que otra escena perturbadora. Pero eso no impidió a un chingo de caricaturas hacer referencias a este. Tenemos a Steven Universe cuando homenajea el final de The End of Evangelion. A un show más con el capítulo del mecha y el anteriormente mencionado South Park, que muestra un personaje idéntico a Misato. Akira en su momento fue catalogada como la película animada más cara de la historia, y no es para menos, la animación es un orgasmo visual, que incluso hasta el día de hoy es muy difícil superar. Fue inspiración para muchos que después se dedicaron a la industria de la animación, y esa inspiración la podemos ver plasmada en caricaturas populares como Un Show Más, Steven Universe, entre otras. Para cerrar tenemos las referencias a Dragon Ball. ¿Quién verga no conoce al Cocoon? Hasta tu mamá lo conoce, ya es tan parte de la cultura popular que a muchos se nos olvida que sigue siendo un anime. En mi caso, no soy muy fan de la serie, pero no puedo negar lo que es. Ha salido en Steven Universe, Gumball, Teen Titans, Billy Mandy y un chingo más. Hasta aquí el video, no se te olvide suscribirte para llegar a los 1000 subs a la verga. Que ya quiero monetizar mamadas y salir de la pobreza. Aliviánense perros, nos vemos.